que, anda cachorrita, soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Caldia en la ruta de Sandy. Grabando este video un día antes del año nuevo. Así que lo estarán viendo mañana 31 o el 1 de enero. Así que pueden tomarlo como su regalo de fin de año. En fin. ¿Dónde nos quedamos? Si no mal recuerdo, Sandy encontró un diario y parece que ese diario tiene cierta información que no venía escrita en las páginas que se encontró de Ian. Así que, pues, veamos qué más información nos tienen en este diario. Espero que sea algo importante referente al pasado de Sandy. Pues a ver. Bueno, a darle duro. Incluso durante la guerra civil, se decía que Clifford capturaba a los enemigos y los llevaba ante el rey para que aprendieran a respetarlo. Pero su relación era completamente lo contrario. ¡Ah, sí! De que todo el mundo pensaba que entre Clifford y el rey había una buena, relación, pero lo que Sandy está leyendo aquí parece que no era tan buena. Veamos qué más dice. Sin embargo, el contenido del cuaderno era demasiado detallado y concreto. Es tan detallado que no puedo ver quién podría haberlo escrito. ¿De quién son estas notas? Sepa. Cuaderno, diario, me confunden, hijos. Bueno. 3 años después, estalló la guerra civil. El rey fue asesinado por una organización clandestina sostenida por la antimonarquía. Ocuparon el castillo, mataron a toda la familia con sangre real, incluida la reina, y refrenaron a los ayudantes. En el 5º día del conflicto, Clifford salió desde el castillo arrastrando desde el cuello al líder de dicha organización y lo ejecutó en ese mismo lugar. A partir de entonces, surgieron rumores de que Clifford podría ser realmente el cerebro detrás de esa guerra civil. Pero no había evidencia alguna. Y por eso, él sigue reinando en lugar del rey. Clifford Luca, Jack de Creus y representante del rey. Desde que llegó aquí, no he parado de escuchar ese nombre. Cada vez que Sandy buscaba acerca de su pasado, este nombre surgía haciendo que su presencia resaltara. La presencia de un hombre que nunca había visto en persona se sintió extrañamente cercano. Sin embargo, finalmente se comenzó a revelar información acerca de él después de 10 años desde la guerra civil, la cual ha comenzado a amenazar su posición. Si hay algo realmente que pasó tras ese conflicto de la guerra civil, como dicen por ahí, la verdad siempre saldrá a la luz tarde o temprano. Bueno. Justo el otro día. Me estoy saltando. Y eso es porque sus ayudantes comenzaron a sospechar de él desde la guerra civil hasta ahora.
los últimos días, los ayudantes comenzaron a ser reducidos gradualmente con el tiempo hasta ser cambiados por otros. Es como si alguien hubiera apagado algo lentamente. Justo el otro día ocurrió un accidente. Murió un general que había estado tratando asuntos militares por muchos años bajo las órdenes de Clifford. El general era el último hombre que había estado vigilando de cerca al viejo Clifford. Y debido a su muerte, no hay manera de conocer el pasado de Clifford en absoluto. Por supuesto que la muerte de ese general pudo haber sido una simple coincidencia. Sin embargo, era cierto que las sospechas hacia él habían aumentado debido a las extrañas coincidencias accidentales que habían estado ocurriendo a su alrededor. También hay testimonios de que siempre él aparecía justo antes de la muerte de sus ayudantes. Hay evidencia definitiva sobre eso. Qué raro, ¿no? Que todos los ayudantes que conocían a Clifford de repente murieron o desaparecieron. Curioso. Además de todo eso, la información que conozco acerca del hecho de que hubo una pelea entre el rey anterior y Clifford demostró que las vagas sospechas acerca de él puede que no estén muy alejadas de la realidad. Me pregunto qué piensan los ciudadanos que sospechan sobre esto. Al menos no hay duda alguna de que la opinión pública no está lejos de ser dura para Clifford. Dependiendo del caso, los sucesos ocurridos en la Guerra Civil pueden ser investigados por manos externas. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría acerca de las personas que murieron en ese entonces se desconocen. Sin embargo, si las organizaciones actuaran apropiadamente, todo aquello que está oculto podría ser revelado. Por supuesto que eso también me incluye. Hay que recordar que Sandy está leyendo el diario que se encontró. El diario, cuaderno, las notas, como puedan tomarlo. Y pues, a veces aquí en el texto aparece como si estuviera hablando de tú, de alguien, de sí mismo, pues. Pero no es Sandy, es porque está leyéndolo. Sí, se confundían cuando estén escuchando la traducción. O sea que eso de que, por supuesto que eso también me incluye, se está refiriendo a la autora de ese diario, cuaderno, como quieran llamarlo. No a Sandy. Recuerden que lo que estoy leyendo son las notas que esa dicha autora escribió. Autor o lo que sea. No se sabe el sexo. Sí, pero más adelante. Mejor no spoileo. Ok, sigamos mejor. Los Crumbs, Nails, Hannah Birds. Eso era lo único que estaba escrito en la última página. ¿Nanda? ¿Qué es esto? Henry se quedó atónito. Todo estaba lleno de contenido serio. El impacto fue tan grande que sentía que no podía analizar toda la información. Pues claro, que de repente te encuentres información de que un gobernante de un país realmente tiene ciertos misterios ocultos. Que tal vez sí podría ser la cabeza tras el conflicto de la Guerra Civil y que probablemente esto tenga que ver con el pasado de Sandy. No me extraña porque Sandy tiene esa cara de ¿qué carajos es esto? Yo digo que Clifford oculta algo.
Por lo general todos los políticos son así. ¿Por qué no me extraña que en este juego también sea así? Su cabeza se quedó completamente en blanco, porque no sabía en qué pensar. Pero solo había una cosa que pudo comprender claramente del autor de este diario. クリフォードが内乱の首謀者だった. Clifford fue el iniciador de la guerra civil. El propio autor dice que no hay evidencia confiable acerca de esto. Sin embargo, Ian parecía haber investigado de forma independiente la muerte de un alto funcionario del gobierno que fue mencionado en las notas. Desde la parte inferior de las notas habían unos recortes. En esos recortes venía escrito muerte súbita, muerte accidental, desaparición. De hecho, son varios quienes murieron lejos de una muerte natural. El artículo fue acompañado a veces por comentarios de Ian. Comentarios como siervos trabajadores sometidos, personas que viven mal en los barrios. Parece que fue directamente a ver todo esto mientras escribía. Investigó de manera muy detallada. Es un esfuerzo considerable. Si solo quería traerme, no creo que fuera necesario que investigara todo esto, pero una idea inesperada surgió. ¿Podría ser que tal vez el cliente que contrató a Ian fuera Clifford? El que haya traicionado al gremio tuvo que haber sido por una solicitud muy riesgosa. Seguramente la recompensa que recibiría tuvo que haber sido demasiado atractiva como para correr el riesgo. Naturalmente, Ian debió haber pensado que como el cliente estaba oculto, la recompensa por cumplir la solicitud sería muy bien remunerada. Después de cumplirla y notar que esa solicitud no era tan simple como creyó, pensó que era mejor mantener su seguridad. Podría imaginar varias razones, pero si realmente creyera que tales circunstancias existen, sería consciente de la importancia de investigar acerca de la guerra civil y Clifford. Sobre ni, Clifford nara, 首謀者の条件にぴったりだ. Además, si Clifford es el cliente, entonces las razones tras todos esos sucesos concuerda perfectamente. Si era él, también era posible poder atacar a Sandy. Durante la reunión de los cuatro y cambiar la ruta del barco para organizar una emboscada. Después de todo, es el representante del rey. Pues, me quedé pensando, ¿realmente Clifford sí es el que contrató a Ian para que atrayera a Sandy y luego secuestrarlo? Y también lo del movimiento del barco, ¿se acuerdan? Antes de que llegaran a Creus, lo que pasó en el barco. Pero no sé si se recuerdan que en el barco parecía que esos tipos piratas tenían dos objetivos. Obviamente es Sandy, aunque no lo dicen, pero ¿el otro quién? Eso todavía no se ha dicho también.
No sé, siento que aquí hay algo raro. No puedo decir al 100% pues, que sea Clifford realmente. Pero bueno, supongo que poco a poco se irá revelando todo este rollo. Sí, Sandy, también así estoy yo. No tiene evidencias de respaldo. Solo es algo que pensó probable. Sin embargo, esa idea para Sandy parecía ser la más cercana a la verdad. Ahora, cabrón. What the fuck? Desconocido. Acaben que yo siempre pongo desconocido cuando salen las signas de interrogación. Abuelo. What? ¿Nanda? ¿Imano? ¿Qué fue eso de ahora? De repente, sorprendido por las imágenes que flotaban en su mente, puso sus manos sobre el suelo. Las páginas se esparcieron por todo el suelo haciendo ruido. Supongo que fue como iba a decir un flashback, pero no. Sería como un recuerdo de Sandy. 昔の遠い昔の俺の記憶. Parece que sí, fue así. Son mis recuerdos de hace mucho, mucho tiempo. わからない. Dijo abuelo. くそ、思い出せない. No lo entiendo. Maldición, no puedo recordar. Hay muchas cosas que no entiendo. Si el cliente de Ian Lee era Clifford, ¿cuál fue la razón por la que él mismo apuntaba? Nairaについての秘密を握っているとか. ¿Apuntaba hacia los secretos escondidos tras la guerra civil? Los recuerdos que tiene son ambiguos, pero no es que no pueda darse una idea de los secretos que hay escondidos alrededor suyo. Pero pues hasta aquí dejémosla, ya es tiempo. Vaya, vaya, con este... Ay, me distraje acá poniendo negritas. Ahí está. Así decía. Pues que es raro todo lo que se acaba de revelar ahorita en estos 20 minutos. Jesus Christ. Recapitulemos. En ese diario encontró que la autora escribió que los ayudantes de Clifford misteriosamente desaparecían o morían, como ese general que murió en un extraño accidente, y que por pura casualidad Clifford estaba ahí. Por pura casualidad. Yo siento que no fue casualidad. Y pues, dado que Ian tiene ese diario de este autor que investigaba a Clifford, quiere decir que Ian también tenía interés en investigar a Clifford. O sea, aparte de Sandy, también a Clifford, por lo cual yo creo que por eso Sandy piensa que Clifford es el cliente de Ian. Porque si Ian era alguien de un gremio, se podría decir que era un investigador profesional, y pues obviamente investigan al cliente también. Por eso yo siento que Sandy está sospechando que Clifford está tras él. O sea que Sandy realmente está muy involucrado también con lo que pasa en la guerra civil. ¡Ah! Pero esto son puras hipótesis. Sandy no tiene forma de probarlo al 100%. Pero de que Clifford está enredado en algo y tiene secretos ocultos, de eso no hay duda. Jesus Christ. La ruta de Sandy ya se está poniendo cada vez más interesante. Aunque todavía no recibo mi suculencia, pero pues al menos la historia se defiende. Lo que cabe. En fin. Pues estaremos viéndonos más adelante hasta el siguiente video para ver qué más cosas revelamos acerca de la guerra civil, de Clifford y sobre todo de Sandy, que es el que más importa.
Así que pues, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y un muy bonito fin de año. Y nos estaremos viendo hasta el próximo video. ¡Mátale!